Buenas tardes, estamos a sábado, llegamos ayer de Lanzarote. Antes de este vídeo habréis visto el vídeo de la crónica que lo hemos hecho aquí en Ibiza. Hoy estamos ya editando, hemos salido a hacer una activación esta mañana corriendo, ya que llevábamos 4 días sin correr, porque ya sabéis que las ideas que tuvimos en los pies, sobre todo los que visteis en Instagram y en Strava, visteis que tenía los pies destrozados de las heridas de al final de ir caminando en la media maratón o ir a más o menos a un ritmo muy suave. Pues claro, al no llevar calcetines pues, y esas zapatillas, pues me han dejado lleno de heridas todos los pies. ¿Dónde estamos yendo ahora? Para no liarme mucho, estamos yendo que este fin de semana es la Ibiza Trail Maratón. Nos han llamado para este año, para en vez de correr, la vamos a correr el primero. O sea, nos van a hacer salir 1 hora antes que todo el pelotón. Nos darán también un par de cintas para mirar que esté todo bien señalizado, porque ya sabéis que muchas veces pues los vecinos y tal se piensan que están puestas de carreras y las van quitando. Entonces, para asegurarse, pues iré yo 1 hora antes mirando que esté todo perfectamente señalizado. Ya sabéis que esta es de las carreras top que me gusta de la isla. Han cambiado el recorrido por, bueno, por temas burocráticos y tal, y entonces será a la inversa. Ya os diré cómo es la carrera. Salen unos 46 kilómetros con 1600, creo que salen, o 1700. Y nada, vamos a recoger el dorsal, que nos darán dorsal, camiseta, todo. La única diferencia es que saldremos 1 hora antes y supongo que no entraremos en las clasificaciones. Así que vamos a ver el ambiente y nada, muchas ganas de correr, a ver cómo responden los pies. ¡Hasta luego! ¿Todo bien o qué? Dios. ¿Mañana? Dios. Así que mañana la salida será a las 7 de la mañana y nada, vamos con el mismo outfit que en Lanzarote, ¿eh? Compresoras y chanclas. We're moving through the night like we're from a different star, flying over streets and our broken hearts, but they can't even touch us. We found a different beat, paradise is waiting and we bought the lease. Sí, 6:30 de la mañana y ya vamos hacia la carrera. Como veis, preparado. Dan lluvia. No, ahora mismo no vemos las nubes porque es de noche, pero va a llover, ¿eh? Da 80-90%. Hemos cogido el frontal porque, como veis, es de noche. En media hora salimos y vamos a ver ya la gente, pues que a lo mejor no ha podido llegar ayer y va a recogerlos esta mañana. Se me ha puesto un taprín muy gordo en los pies porque los tenemos aún súper dañados y me duele al caminar de haber corrido descalzo en la media maratón del medio Ironman. Y nada, ya está todo señalizado. Aquí llevamos el rollo de cinta de 6 kilos, llevamos todo y vamos. Juanma estaría súper orgulloso de mí. Llevo malto de estrina, geles, barritas, dos bidones, mochila y todo. Temperatura perfecta, o sea, si realmente viniese a correr y no a trabajar y eso, creo que iría sin nada totalmente, o sea, iría en tirantes y poco más. Llevamos la camiseta de organización y el dorsal. Y nada, ahora salimos y saldremos confrontados, porque no se ve nada, ¿eh? Así que vamos, que cómo pesa la mochila, chaval. Bueno, 2 minutos para la salida en solitario, ¿eh? Mira, me ponen esta música, nos quejaremos. Pues sale, salida, ¿eh? Vamos para allá. Pues ahí vamos. Kilómetro 2. Regulando, ¿eh? Vámonos. Kilómetro 4. Estamos afrontando una parte técnica y por aquí los corredores llegarán 1 hora después y pensar que pasarán con un amanecer espectacular, ¿eh? Mira el terreno. Uy, kilómetro 8, ya se empezó a amanecer. 10 minutos para que salga la carrera. Y nada, nos hemos perdido un poquito ahí. Porque claro, aún están poniendo los voluntarios. Y he puesto una cinta, pero bueno, no era necesario, pero bueno. Por si acaso. Por ahora está todo perfecto, ¿eh? Fijaros, mira. Cinta, cinta, cinta. No se verá mucho, ya sabéis que la GoPro de noche. Si no, ya es el accesorio, se ve justo. Así que nada, seguimos, ¿eh? Stay.
10 kilómetros de carrera. Ahí vamos, a tope. Qué asco da la gente, tío. Han quitado toda la subida, tío. La cinta la han quitado todas. Así que nada, paramos y mira. Toda la puta carrera, tío. Qué cabrones, tío. Bueno, voy a poner cinta. Bueno, ya hemos encintado, hemos avisado a la organización, la gente que amargada es, tío. Joder, que es deporte, no se está metiendo la peña droga, joder. Bueno, ahora bajamos a hacer Fontanelles, esto es nuevo en el recorrido, esta parte es muy bonita y aquí también se escala muy guay, las vistas espectaculares, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, 15 kilómetros, 1 hora 25, con 560 positivos. Ya está bebiendo a tope. Hemos rellenado el habitamiento. Y por ahora recorrido perfecto, ¿eh? Todo trazado. Mirad qué vistas, tío. Bueno, nos queda un llaneo. Y vamos al campo lunar. Va, que esto ya casi la mitad. Vamos, vamos. Kilómetro 21. Casi media carrera, ¿eh? Casi media de nivel. Y bien. En 1 hora 52. Y ahí vamos, Lloviendo. Ya hemos coronado. Mira qué vistas, Espectacular. Hombre, yo creo que lo primero le debe faltar mucho. Luego, no sé si lo he dicho ya. Yo creo que lo primero va a ser Zahid. Le favorece mucho el terreno. Kilómetro 24. Y ahí vamos, Bajando. Voy mirando para atrás porque igual viene ya primero. Yo creo que será Zahid, pero bueno. Ahí vamos, Mira, ahí viene Zahid, Madre mía, estoy corriendo esta subida que pica, Ahí viene el máquina. Mira, Javi, tu amigo. Dile algo a Javi, Ordieres. Javi Ordieres, a Pinchu. Muy bien, tío. Venga. Muy bien. Venga, que la subida termina allá arriba. Vale. Vamos, campeón. Son dos melones. Qué grande. Melones. Ahí viene el segundo, Ignacio Bardona, segundo vas. Ahí está ella. Yo salí 1 hora antes. Yo voy poniendo las cintas. Ahora ya no, porque ahora ya vais delante. Que me sacáis más de 1 hora ya. Venga, esto está hecho, máquina. Vamos ahí. Pues viene. Hazlo, bye. Bueno, kilómetro 30, sigue lloviendo y esto patina guay, Recargaron el habitamiento y han pasado los 3 primeros, ya habéis visto. Vamos, Subida dura, campo lunar. Kilómetro 33. Ahí vamos, Uf, me duelen los pies, chaval. Putas heridas. No me pilla nadie por detrás. Qué diferencia, tío. No sé si patina esta roca con la lluvia. Ah, temperatura perfecta, Esta parte no la conocía. Es el campo lunar este. Si no me equivoco, creo que ahora se baja
y ya se va hacia la Trana de San Antonio. Se baja a la inversa y ya meta. Kilómetro 36. Ahí vamos, poquito a poquito. Kilómetro 39. Y ya vamos cruzándolo con los últimos de la media maratón, Ya nos han adelantado 4 personas. O sea, la gente está corriendo, Lo que me sorprende es que voy muy bien. Igual porque he salido tranquilo, no sé. Ahí vamos, Está pasando la primera chica. Poco a poco, subimos la atalaya, bajamos por el otro lado. 2 kilómetros y meta. Fácil. Llevamos 4:30. A ver, no está mal para 43 kilómetros. Y voy bien, Como se nota que no me he calentado. Guay. Estamos encima de la atalaya, Kilómetro 44. Quedará eso, 2,5, 3 para meta. La meta allí, Y la cima allí. Y luego sigue ya. No hay ninguna subida. Dale, 47 kilómetros. Y nada, llegando a meta. Sigue chispeando. Vicente Aguilar Rosselló y Martín.